En la descripción tenéis un enlace a GDOSA donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. En el episodio anterior hicimos una serie de misiones en Valsharak que prácticamente finiquitaban las misiones que había en esta zona, una zona muy bonita con mucha temática de elfos de la noche y sobre todo mucha temática druídica. En el episodio de hoy vamos a ver el final, digamos, de esa serie de misiones que acababa en una mazmorra. Y también, luego de la mazmorra, veremos algunas misiones secundarias que me dejé por hacer cuando hice las principales. Son muy cortitas y, bueno, no están mal del todo. Y en el siguiente, no empezaremos Suramar, no. En el siguiente, vamos a realmente acabar la zona como tal, porque hay una banda, la primera de Legion, y la vais a ver entera en el siguiente episodio para saber todo lo que pasa con todo el tema de la pesadilla esmeralda. Así que os dejo con el vídeo, venga. A la sombra de Shaladrassil, la pesadilla contamina cada palmo de un bosque antaño exuberante. Allá donde, en el pasado, los druidas más ancianos y prestigiosos cuidaban de los bosques y meditaban bajo el gran árbol del mundo, ahora reina la corrupción y la locura. En lo más profundo de la intrincada maleza, el señor de la pesadilla Xavius se esfuerza por quebrar la voluntad de su premio más preciado. Aquellos que me desafían se precipitan hacia una muerte agonizante. Eso dice la sombra de Xavius. ¡Cállate, gusano! Pronto me encargaré de ti. Primer boss, archidruida Glaidalis. Glaidalis era conocido en otro tiempo por su talento para el cambio de forma, sin parangón en todo Azeroth. Los más ancianos del Claro de la Luna enviaban a sus discípulos más prometedores bajo su cuidado e instrucción. No obstante, y como tristemente suele ocurrir, aquellos que están más cerca de la naturaleza son los primeros en caer en las garras de la pesadilla. Corruptores, huelo la pesadilla en vuestra sangre. ¡Abandonad estos bosques o sufrid la ira de la naturaleza! Corruptores, así que sois los culpables de traer la pesadilla a estos bosques. ¡Andufalador! ¡Os extirparé la pesadilla de las venas! ¡Soy la ira del bosque encarnada! ¡La luz de las estrellas os purificará! He tenido una extraña pesadilla. Cuestión de suerte. Disfrutad. Pronto os las veréis conmigo. No tienen nada que temer, pues tu verdadero poder reside en la pesadilla. ¡Silencio, Enclenque! Si vuelves a abrir la boca, será para suplicar piedad.
Segundo boss, Corazón de Roble. Corazón de Roble, un anciano que proviene de un brote del propio Xaladrasil, ha sobrevivido a los dos cataclismos y a innumerables añublos. Consiguió capear las tormentas gracias a la fuerza de la esencia del propio sueño. Ahora, ese manantial se ha convertido en su perdición. Tengo la corteza de que moriréis. Mi argumento es aplastante. Os arranco cual maleza. Me serviréis de fogata. Caigo como las hojas en otoño. Una pena que hayáis llegado tan lejos para morir a manos de Samus. Una amenaza vacía. No tienes poder en este reino, señor de la pesadilla. Bravas palabras para un prisionero. Incluso un eco de mi poder bastó para dominarte. Y llegamos al último boss, Sombra de Xavius. Xavius, otrora poderoso mago y consejero de la reina Xara, estableció un pacto con Sargeras para facilitar a la legión la primera invasión de Azeroth. Maldito y atormentado tras aquella derrota, Xavius proyecta ahora su auténtico poder desde la pesadilla hacia nuestro mundo y concentra su fuerza oscura para doblegar a Malfurión, su antiguo rival. ¡Os haré pedazos! Os consumiréis lenta y dolorosamente. No, no, me niego a aceptar una victoria merecida. Pero no os confiéis. Xavius sigue merodeando en lo más profundo de la pesadilla. El enemigo al que os habéis enfrentado no era más que su sombra. Bien, señores, pues mazmorra terminada. Parece que nos hemos saltado un jefe que ni me he dado cuenta tras Sharon. Así que, lo siento mucho, ¿vale? Bueno, Malfurion está bien, como podéis ver, menos mal, ¿vale? No podía ser que le hicieran un modelo nuevo para matarlo en esta expansión, ¿sabéis? Menos mal. Y Xavius, como ha dicho Malfurion, continúa vivo en la pesadilla, en el sueño esmeralda, que, bueno, que es la pesadilla esmeralda, ¿no? Bueno, pues como veis, la entrada era aquí, ¿vale? Para... es la única mazmorra que he hecho que no os he enseñado la entrada. Bueno, que de hecho vinimos aquí, en las misiones. Bueno, mirad, le podemos entregar ahora la misión, después de hacer la mazmorra, a la señora Tirande, porque Malfurion está bien. ¿Y aquí no está Malfurión? Pensaba que habría vuelto aquí, ¿no? Bendita sea el Une y todo lo que toca su luz. Malfurión está vivo. Creí que pasaría el resto de mi vida en soledad, pensando en las decisiones que no tomé. Gracias. Gracias por devolverme a mi amor. Bien, pues ya lo sabéis. Valshara completamente terminada. Bueno, aún nos falta la raid, ¿no? Pero eso aún tardará. Bien, y llegados hasta este punto os preguntaréis, bueno, ahora el orden lógico sería ver la raid, ¿no? Que es lo que viene después de esta mazmorra. Pues sí, y es lo que veréis en el siguiente episodio, por eso este episodio dura un poquitín menos. Porque no cabía toda la raid en un episodio junto con la mazmorra, así que os he metido misiones que me dejé sin hacer
cuando hice las primeras misiones, ¿no? En Valsharag, que son poquitas, pero por ejemplo tenemos esta zona de aquí que está apartada y que es bonita y que no vi cuando hice las misiones, que me imagino que no serán misiones muy largas, como veis. Cazador Foresta Gris, son furbolgs y tienen aquí como un campamento pequeñito. Si os fijáis, aquí ya está Sulamar, o sea, si bajamos por aquí, ¿veis? No hay camino, solamente hay una cueva, que aquí vamos en las misiones, bueno, una misión concretamente de la campaña de los druidas, que ya veréis más tarde. Y bueno, hay un viejo espada gris que nos da 3 misiones. Ojalá fuese más joven para enseñarle a esos grelis la punta de mis garras y el filo de mis dientes. Los grelis están frenéticos, atacan a mis hermanos y destruyen la aldea. Por favor, forastero, ayúdanos a enviar a esos bellacos bajo tierra. Molan mucho las casitas que han puesto ahora a los furbolgs, ¿sabéis? Esos troncos así, que salen súper bien ahora. Me mola mucho, tío, está súper guapo. Cuando llegué a casa, la puerta de entrada estaba bloqueada por unas raíces mágicas. Yo pude quitarlas, pero en mi tribu no hay muchos que sean capaces de hacerlo por su cuenta. Toma mi bastón, sus poderes desenredarán fácilmente las raíces obstructoras. Pero a ver, viejo espalda gris, ¿y por qué no lo haces? Bueno, que es un viejo. Vale, venga, vale. Vale. Hay que enviar al Garifalte de los Grelis a su descanso eterno. ¿Qué cojones? Terminator se llama este. Lo reconocerás por lo blanco de su piel y lo mordaz de su lengua. Bien, entonces, matar a Terminator. Que me va a costar, porque si viene del futuro. Luego, reventar las zarzas estas, o sea, quitar zarzas de las casas. Y matar, básicamente, infragrels de estos. Bueno, y tengo otra misión aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un cactus? Chumbo gris húmedo. Bueno, dice, estas frutas parecen ser comida para los grelis. El viejo espalda gris le gustaría... Al viejo espalda gris le gustaría que desaparecieran de la aldea. Bien. Pues... bien. Pues vamos allá. Mirad cómo bajan. Mirad cómo se nota que ya voy equipadito. 8.49 llevo. Ahí hay gente con muchísimo más item level. Yo, la verdad es que no tengo ningún legendario. Y aún tengo bastantes ítems. Por ejemplo, 8.40, tengo 8.35. Bueno, esos son los más bajitos que tengo. La putada es que aún tengo objetos que no me dan... Por ejemplo, este objeto, crítico y versatilidad, no es del mío. Yo quiero maestría y crítico. O, por ejemplo, crítico y celeridad. Aún tengo algunos que no me benefician. Pero bueno, poco a poco. La verdad es que ahora se hacen misiones del mundo, pero vamos, pero a toda hostia, ¿sabéis? Súper rápido se hacen. Mirad, estas son las frutas estas, los chumbo gris. Y bueno, si os fijáis, la aldea no está corrompida para nada por la pesadilla. De hecho, la pesadilla empieza un poquitín más arriba, ¿veis? Ahí. Mirad, estas son las raíces que decía el viejo. Y tiramos una especie de hechizo. Y se van a tomar por culo. Gracias. ¡Mirad, es Terminator! Venga, Terminator, a tomar por culo. Volveré. Bien, pues señores, todo hecho súper rápido, la verdad. Eran 4 misiones, pero se han hecho como nada. Creo que no tardaba ni 2 minutos. Así que vamos a entregárselo todo al viejo este. Espalda gris. Deja de tocarme los huevos. Deja de tocarme los huevos. Bueno, pues como veis, simplemente eran 4 misiones que le hemos entregado. Y chimpum, se ha terminado. Bueno, realmente nos ha dado mucha reputación de los tejesueños, que viene muy bien. Pero que no tiene más, o sea, que no desbloquea más misiones. Porque como es obvio, son misiones secundarias. Pero yo os dije que os quería enseñar todas y cada una de las misiones. Y obviamente tengo que hacerlo, así que ahí está. Creo que tengo otra por ahí que vi hace un par de días. Mierda, me he caído. Que voy a ver si la encuentro y os la enseño. Bien, pues como os decía, la otra misión que me encontré es esta de aquí. Y como veis, hay una pequeña casa de los elfos de la noche. Y hay una misión, prácticamente la parte más sur que hay de Valsharag. Hay una misión de una tal Guviena Cantespada, una sacerdotisa de luna, que nos da 2 misiones encima. Dice, la luz de luna ya no brilla sobre los lechúcicos salvajes de esta gruta. Se han convertido en temibles lechubestias y son un peligro para todos. Dice, las lechubestias de por aquí están desconectadas de luna. Un contingente de dríades entró en su territorio para averiguar qué había ido mal, pero no ha regresado ninguna. Me temo lo peor y creo que necesitan que las rescaten. Mientras yo intento averiguar si se puede salvar a los
búicos, agradecería que me ayudaras a liberar a cualquier hermana que encuentres en la gruta. También nos dice, a las lechubestias suelen encomendarles la protección de lugares importantes para el UNE. No obstante, si la influencia de esta sobre ellos disminuye o desaparece, las criaturas pueden volverse peligrosas. Por desgracia, habrá que encargarse de estos lechúcicos salvajes. Las recientes perturbaciones de Val-Sharaj han llevado a estos seres a la locura. Una vez que se pierde el sujeto, solo hay una forma de abordar el problema. Yo no soy capaz de matar a una de las creaciones del UNE, pero sé lo que hay que hacer. Bien, entonces me molan mucho las sombreras. Nos da dos misiones. Una es matar lechúcicos de estos y la otra es rescatar las dríades que entraron a, en principio, también rescatar a los lechúcicos y que no han podido salir. Y no sé dónde está. Ah, la misión está aquí arriba. Mira, pues perfecto, se me solapa con una misión de mundo que tengo que me imagino que será de lo mismo también. Así que mira, lo haré. Haré las dos cosas seguidas. Ah, esperad, que aquí me encuentro con otra misión. ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Es una diaria derretida encima de una roca? ¿Qué cojones es? ¿Leirana? ¿En serio? Fijaos, ¿eh? Esto da mal rollo, ¿eh? Ah, aire. Ah, no aguantaré mucho más. He traído un atrapasueños. Iba a usarlo para robar la magia de los tótems de las lechubestias. Es la única forma de romper la barrera con la que retienen al guardián Rémulos. Termina lo que yo no he podido conseguir, por favor. ¿Retienen al guardián Rémulos aquí? Pero si están haciendo de clase de los druidas. Bueno. No lo pillo, pero bueno, vamos a pillar la misión de esta día de derretida. ¿Y qué cojones? ¿Succionando? Ah, vale, que le he dado yo, sin querer. Bien, pues vamos a ir haciendo poco a poco. Como os digo, se me solapa con una misión de mundo, así que mejor. Sentía que iba a la deriva. Bueno, como veis, ir matando todo lo que encontramos, básicamente. Y liberar a dríades. Fijaos, aquí hay una dríade, la liberamos. ¡Libérate! Y si os fijáis, todo lo que hago me cuenta por dos, porque es como si tuviera dos misiones, ya que tengo una misión de mundo aquí, ¿sabéis? Mira, fijaos, ¿eh? Libero una y me saldrá 3 de 5 y 3 de 6 liberadas. Y bueno, y los totems, que es como lo que habéis visto, que le damos y es como que succionamos. Y ya está, succionado. Aquí está el último tótem, señores. Y ya solamente me falta una baba. ¡Eh! Me han dado una misión al matar una baba que dice... Estos restos grotescos son una amalgama de moco gelatinoso y lo que parecen ser huesos de dríade. La Guviena Canta Espada. A Guviena Canta Espada le interesaría verlos. Bueno, pues vale. Sabía que las lechubestias podían matar a las dríades y convertirlas en criaturas monstruosas. Me alegro de que hayas podido detenerlas. ¿Veis? Esto que ha salido abajo es lo que siempre sale cuando haces una misión de mundo. O sea, cuando tú empiezas una misión de mundo, siempre hay un NPC que sale aquí abajo y te dice algo. Te dice en plan, mata a no sé qué. A veces son frases más genéricas que no tienen directamente que ver con esto, ¿no? Con la misión. Y otras veces sí que son más directas y te hablan de eso. Al terminar la misión de mundo también aparece otro diálogo de estos y te cuenta también algo, ¿sabéis? Algo así cortito también te lo cuenta. Tengo que decir que cuando hice, creo que fue dos misiones que me dejé cuando le ve con el Caballero de la Muerte, me dejé dos misiones en Monte Alto y las hice más tarde con el druida. Hubo gente que me dijo, ¿por qué cambias de personaje sin parar? No sé qué, yo creo que hagas todo con el mismo personaje. A ver, ¿qué más da eso, sabéis? Es lo mismo, o sea, las serie de misiones son igual, lo único que cambia es la serie de clases de cada clase, ¿sabéis? Entonces yo, entre no hacer esas misiones y hacerlas, pues preferí hacerlas. ¿Que podría haberlas hecho con el DK? Podría, pero estoy jugando ahora con el druida, prefiero hacerlo con el druida porque estoy más equipado y todo lo que haga, por ejemplo, ahora acabo de conseguir recursos de serie con la misión de mundo, pues prefiero hacerlo con este porque es con el que me estoy subiendo las reputaciones, con todo, ¿sabéis? O sea, todo lo otro lo vais a ver con el DK. A ver, ahora voy a empezar Suramar cuando termine el siguiente episodio, que es la raid. La raid también la veréis con el druida, porque yo estoy jugando con el druida ahora. Entonces, Suramar empezaré con el DK y hasta cierto punto, que deje de jugar con el DK y empecé a subirme al druida, empezaréis a ver las misiones con el druida ya. Y todo lo que os vaya a subir a partir de ahora, que tampoco será ya mucho porque prácticamente ya se ha terminado todo, será también con el druida, ¿me entendéis? Bien, pues mirad, sí hay misiones, las entregamos todas. Bien, ahora nos da una misión que parece que tenemos que matar a un lechúcico de los viejos, ¿no? Del modelo viejo, encima en plan como abuelo el tío, ¿no? Dice, no debemos retrasarnos. Si el guardián remueve
Simulus está en peligro, hay que protegerlo. Con el atrapasueños deberíamos ser capaces de entrar en la guarida de la lechubestia Flujoseo. Hay que derrotarla para que Remulus quede libre. Debemos liberar al guardián Remulus de inmediato. Conozco un atajo hacia la cueva, donde está recluido. Ven, Dicitur, sígueme. Hostias, qué guapo, ¿no? Dice, espero que no sea tarde para salvar al guardián Remulus. ¡Qué guapo! ¿Veis? Es que hay, en esa expansión, de acuerdo a las zonas, están tan bien hechas que a diferencia de las viejas, a ver, si te vas a expansiones viejas en Warlords, ya empezó a, también a aparecer esto, y la mayoría de zonas eran planas, eran llanas, no había nada secreto, y aquí no, ¿sabéis? O sea, por ejemplo, esta zona de aquí yo nunca había la había visto. Hay como cosas secretitas por cada zona que no te das cuenta cuando le veas porque no las ves, ¿sabéis? Cacho pescado de aquí. Ahora vamos a entrar, me pongo en invisibilidad para ir más rápido. Y me evito todos los pulls. Este es... ¡Buah, qué grande, ¿no? ¡Este es Remulus! Vale, venga, vamos a matarlo. Venga, pues a tomar por culo. Bueno, Remulus en principio está en mi sede, de hecho es un seguidor mío. Pero claro, si no eres druida, en principio, pues mira, pues parece que estaba aquí recluido, que lo habían secuestrado, ¿no? A ver, nos dice, el guardián Remulus se muestra consumido y atontado. Las lechubestias por poco acaban con él. Liberar a Remulus. Gracias, debemos marcharnos de aquí de una vez. Vale, pero antes tengo que pillar el tesoro que hay aquí. Bien, pues ya hemos vuelto. A ver qué pasa. Mis heridas son graves y apenas me queda magia. Debo recuperarme de este estado y regresar a la arboleda de los sueños. No hay mortal que pueda salvar a esos búhicos. Pero tal vez el Lune vuelva algún día a iluminarnos con su luz. Gracias, Dicitur. Bendito sea tu camino. Bueno, pues como veis, aquí termina la serie de misiones estas. Simplemente era para rescatar al guardián Remulus. Que mirad, ahora está contento, mirad, mirad. Mirad qué contento que está ahí tocándose la... ¡Ay, qué pincha, qué pincha! ¡Ay! Pues nada más, estas eran las dos series, entre comillas, porque yo creo que no se puede ni llamar serie de misiones a esto, que me faltaban por hacer en Valshara, que como habéis visto eran, pues eso, muy cortitas, y la mazmorra que habéis visto al inicio, que enlazaba con el episodio anterior. Entonces, todo esto que hemos hecho es como... campañas que habían sueltas antes de entrar en la raid, que sería la continuación directa de la mazmorra que hemos visto, que es lo que veréis en el siguiente episodio, que será un episodio solamente para ver la primera raid de Legion, concretamente la Pesadilla Esmeralda, que, repito, tiene que ver mucho con esta zona. Y luego ya pasaremos a Suramar. Un me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.